Hola, ¿llevas la cuenta de todas las veces que el Creador ha llamado a tu puerta? Quizás pocas personas llevan ese registro, pero sin duda en el cielo están contadas todas esas ocasiones. Esta es otra más. Estés o no estés en el pueblo de Dios, ahora va a comenzar otra gran oportunidad para que el Señor Jesús entre en tu vida. Te invito a disfrutar ahora de un nuevo episodio de Tiempo de Paz. Bienvenidos. Hola amigo, hola amiga, bienvenidos una vez más a tu programa Tiempo de Paz. Estamos analizando diferentes encuentros que nos presenta la Biblia,
encuentros entre familias, entre amigos, en personas que por primera vez estaban conociendo. Estamos analizando otros encuentros de Jesús que también tuvo lugar aquí en la tierra durante su ministerio. Y hoy tendremos otro lindo encuentro para poder sacar alguna enseñanza para nosotros. Pero antes, te invito a orar. Inclina tu rostro ahí. Amado y buen Dios que estás en el cielo, pedimos una vez más que tú estés junto a nosotros, que al abrir las Escrituras podamos encontrar una historia maravillosa para nosotros. Pero no solo sea una historia para leerla y analizarla, sino que sirva como ejemplo, que pueda, Señor, venir a calar profundo en nuestro presente y eso también pueda afectar las decisiones de nuestro futuro. Bendícenos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si tuviera que realizar una telenovela de alguna historia de la Biblia, de seguro elegiría la que hoy vamos a compartir contigo. Es una historia que está ahí en el libro de Génesis, al comienzo. Pero es una historia que está tan llena de momentos tristes, momentos alegres, por las decisiones que fueron tomando en sus propias vidas los personajes que tuvieron encuentros diferentes que vamos a ir analizando. ¿Te parece? Vamos a la Biblia. Génesis, el capítulo 28. ¿Qué vamos a encontrar nosotros en estos siguientes capítulos? La historia de Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es un personaje principal para el pueblo de Israel, porque a través de su padre, de su abuelo, viene la promesa del Señor de hacer de esa familia una nación grande, una nación que iba a ser incontable aquí en la tierra. Pero los inicios no siempre fueron fáciles por las decisiones que ellos iban tomando conforme va transcurriendo la historia. Concentrémonos, bien digo, en Jacob. Jacob tenía un hermano llamado Esaú, que era su hermano mayor. Según la cultura de ese tiempo, un padre cuando llegaba ya a cierta edad avanzada y encontraba que ya no podía dirigir a su familia, no podía tomar buenas decisiones, dice que llamaba a su hijo mayor y le daba algunos consejos, les hablaba acerca del propósito que tenía Dios para con su familia y luego hacía una oración de consagración. Y este acto se le llamaba la entrega de la primogenitura. ¿Qué significaba eso? Que el padre estaba haciendo entrega de la responsabilidad de conducir a su familia, en su responsabilidad de llevar las finanzas, de poder tomar decisiones de acuerdo a toda la familia y también, por supuesto, preocuparse por la parte espiritual de la familia. Y esa responsabilidad en esta familia ahora recaía en Esaú. Pero, ¿saben? Jacob, su hermano mayor, su nombre tenía un significado particular. Significaba usurpador. Ya te imaginas entonces qué iba a continuación suceder. Por supuesto, has pensado bien. El día que se iba a entregar la primogenitura, Jacob, el engañador, el usurpador, tomó el puesto de su hermano. Este abuelito, su padre, ya estaba cieguito, no tuvo la capacidad de reconocerlo y hace esta oración de consagración tan importante. Esaú, al darse cuenta del engaño de su hermano, hace una promesa. Y dice lo siguiente: mi padre aún sigue vivo, pero el día que baje al descanso, yo voy a cobrar venganza por esta usurpación y voy a quitarle la vida a mi hermano. ¿Te das cuenta que es una historia bien compleja? Desde un principio ya nos muestra a dos hermanos enfrentados. Uno engañando al otro y el otro dispuesto a cobrar venganza hasta la muerte. Qué complejo, ¿verdad? ¿Será que en este tiempo hay familias que tienen complejidades? Yo creo que sí, muchas. No sé si a este extremo, todos presentamos dificultades. Pero vaya que los problemas de antaño muchas veces también siguen en el presente. Sigamos con la historia. Dice entonces la palabra de Dios ahí en el capítulo 28 de Génesis lo siguiente: entonces Isaac, que era el padre de Jacob, lo llamó. Dice: y lo bendijo y lo mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre.
Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Isaac sabía que había sido engañado, pero él tenía amor por sus hijos. ¿Qué padre no ama a su hijo, verdad? Y es por eso que junto a la mamá deciden enviar al engañador, a Jacob, lejos. Que se fuera muy lejos de ahí para que cuando él bajara al descanso, su hermano no cobrase la vida de él. Versículo 5. Dice, así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel Arameo y hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Por haber engañado a su padre, haber engañado a su hermano, tenía que dejar ahora su casa, dejar su familia y comenzar un largo camino. La historia nos relata que durante el camino que lo iba a llevar a esta nueva familia, tiene un sueño con Dios. Dios se le muestra y le hace una promesa que iba a estar con él. Qué lindo, ¿verdad? ¿Ya tomaste alguna mala decisión en tu vida? ¿Será que alguna decisión que quizás tomaste hace mucho tiempo aún te pesa? Recuerda que todas las decisiones que nosotros tomamos tenemos que tener en cuenta que no solamente nos van a afectar a nosotros, sino a las personas que nos rodean. Y no solo va a afectar el presente, sino que también, lo más probable, tenga incidencia en el futuro. ¿Y sabes la decisión que había tomado Jacob de engañar a su padre y a su hermano? No solamente trajo preocupación para él y afectó su futuro, sino que también partió una familia, la quebró. Tuvo que haber una separación y tuvo que irse lejos. ¿Qué más nos cuenta la Biblia? Recuerda que estamos analizando toda la historia como una gran telenovela. Dice así, capítulo 29. Siguió luego Jacob su camino, versículo 1, y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Ya habían pasado varios días que había salido de su casa, seguramente no llevando muchas provisiones, tenía que atravesar un desierto, pero ya llega y está más tranquilo. Encuentra pastores que estaban con sus ovejitas, un gran pozo y una gran piedra. ¿Qué más sucedió? Acompáñame. Versículo 3. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Interesante el comentario que hace aquí el escritor, ¿verdad? Dice que todos los días era algo común que todos se acercaban al pozo, entre todos removían esa piedra gigante, daban de beber a las ovejas y el pozo todos juntos los volvían a cerrar. Versículo 4. Y les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron, de Harán somos. Y él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, está bien. Y ellos dijeron, bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Se dio un pequeño diálogo entre ellos, ¿verdad? Él aprovecha de preguntar si conocían a su tío Labán, donde él se dirigía, y efectivamente ya estaba cerca de su nuevo hogar. Versículo 9. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Versículo 10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Sabía que iba a llegar a la casa de su parentela y tenía que hacer algún acto que impresionara, ¿verdad?, a su nueva familia. Iba a llegar a gente que si bien era familia, para él eran desconocidos. Y él toma una decisión, dice, yo voy a remover la piedra, voy a hacer que todas las ovejas, ¿verdad?, puedan beber ahora, ya que viene la hija de mi tío Labán. Versículo
Versículo 10. Dice, y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a Jacob. Es interesante, ¿por qué vuelvo a repetir esta idea? Porque el texto al siguiente versículo nos va a mostrar algo. Si bien la Biblia dice que eran familia, algo pasó en el corazón de Jacob al ver a Raquel. ¿Por qué? Porque los siguientes textos dicen que Raquel era muy linda. Y lo más probable es que Jacob, al ver a esta linda señorita que se acercaba, bueno, dijo, tengo que hacer algo que la impresione. ¿Y qué mejor que remover solo una gran piedra? Luego comienza un diálogo entre ellos. Versículo 13. Dice, así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Seguramente se presenta ante esta señorita Raquel. Raquel corre a donde su papá a decirle que había llegado un pariente y que tenían que recibirlo. Versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. ¿Qué sucedió? Ya había pasado un mes. Seguramente Jacob durante este mes había caído en gracia para la familia, seguramente ayudaba, se había vuelto uno más de ellos, un pastor de las ovejas. Y Labán se acerca a su sobrino y le dice, mira, no me puedes trabajar gratis, dime qué quieres. Qué buena pregunta, ¿verdad? ¿Te gustaría que el jefe se acercara donde está tu trabajo y te dijera, dime, ¿estás trabajando tan bien? ¿Qué quieres? Sería una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué responderías tú? ¿Me gustaría más horas para pasar con mi familia? ¿Me gustaría que me aumenten el sueldo? No lo sé. ¿Cuál fue la respuesta? Vamos a la Biblia. Versículo 18. Dice, y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Miren qué interesante la respuesta de Jacob. Le dice, yo no quiero dinero. Yo estoy dispuesto a trabajar sin recibir dinero porque yo quiero ser digno de casarme con tu hija. Ya había pasado un mes. Al parecer ya estaba seguro de lo que sentía en el corazón. Pero miren, hay otro dato interesante que nos muestra la Biblia. La Biblia está llena de datos en los cuales nosotros tenemos que poner atención. El versículo 16 dice, y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. ¿Ya te diste cuenta del detalle? Las 2 hermanas, Lea y Raquel. La Biblia dice que Lea tenía los ojos lindos, más Raquel era hermosa. ¿Comprenden la intención del escritor? Está diciendo, en otras palabras, que la mente de Jacob se estaba yendo para la más linda, que era Raquel. Y él estaba dispuesto a trabajar por ella. ¿Qué sucedió? Versículo 19, y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Qué linda historia, ¿verdad? Si la dejamos hasta acá, pareciera una historia con un final feliz. Un hombre que se equivocó en el pasado, pero Dios le dio una nueva oportunidad y ahora estaba haciendo las cosas bien. Pero saben, yo hace algún momento decía que nuestras decisiones del pasado de una u otra forma traen muchas veces consecuencias. Y este engaño que había hecho Jacob con su familia, saben, ahora estaba él a punto de sufrir un engaño. ¿Qué dice las Escrituras? Avancemos. Versículo 21. Entonces dijo a Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó todos los varones de aquel lugar e hizo un banquete. Imagínate, su hija se casaba. Un hombre de grandes recursos, así es que imagínate una gran boda.
una preciosa boda. Jacob había trabajado ya 7 años por el amor de su vida. Estaba profundamente enamorado. Llega el día del matrimonio, Jacob preparado, ¿verdad? La novia con un lindo velo. Él sabía que su novia era hermosa. La Biblia dice que llegó la noche nupcial. Pasaron la noche y al siguiente día, solamente cuando Jacob se levanta muy temprano a preparar el desayuno a su esposita, dice que en la cama no estaba su amada esposa, sino que se había casado con Lea. ¿Quién era Lea? La hermana mayor. Y sabes, aquí viene lo interesante de la historia. Dice que hasta aquí Dios no se había pronunciado. Pero Dios se dio cuenta que Jacob ahora estaba casado con 2 esposas, porque la Biblia nos cuenta luego que tuvo la oportunidad de casarse también con Raquel. Pero dice la Biblia que Jacob comenzó a ser injusto. Mira cómo expresa lo que estaba sucediendo en la Biblia. Capítulo 29, versículo 31. Y vio Jehová que era Lea menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora, por tanto, me amará mi marido. Versículo 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también a este, llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Pero saben, no consiguió Lea jamás encontrar el amor de su esposo a través de sus hijos. Mira cómo termina la historia. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Mira qué interesante. Lea se dio cuenta de que por hacer cosas no iba a conseguir su objetivo. No iba a poder ella ser feliz si concentraba su amor y cariño para otros sin recibir nada a cambio. Pero saben, dice que cuando tiene a este último hijo, dijo, ahora voy a alabar a Dios. Y saben, Dios premió esa reflexión que hizo ella y su decisión. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros vamos a la genealogía de Jesús, ¿saben quién aparece en ese escrito? Este último hijo. Jesús viene de esta Lea, esta mujer menospreciada, esta mujer que por las circunstancias de su vida no encontró el cariño y el amor de que ella necesitaba. Pero cuando ella estuvo dispuesta a entender que su amor, que su felicidad no dependía de lo que hiciera ella ni de las personas, sino que su amor y confianza y cariño dependían de su cercanía con Dios, Dios la premió. ¿En quién pones tu esperanza? ¿En quién pones tu cariño? ¿En quién pones tu amor? ¿O de qué depende tu felicidad? ¿Depende de otros? Yo te invito a que tu felicidad dependa solo de Dios. Cuando colocamos a Dios en primer lugar, Dios nos premia y Dios nos bendice. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque a través de esta historia que está llena de conflictos, de engaños, algo bueno salió de todo esto. Y es que alguien decidió poner a Jesús en primer lugar y Dios bendijo a esta dama permitiendo que Jesús viniese de esta familia y de este hijo. Señor, ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar y a entender que nuestra felicidad no depende de las personas que nos rodean, sino que también va a depender solo de cuán cerca estemos de ti y cuánto decidamos, Señor, cada día estar en tu presencia. Bendícenos. Ayuda a mis amigos y amigas que nuestra felicidad pueda depender siempre solo de Jesús. Oramos en tu nombre. Amén. Te invito ahora a que permanezcas en la senda del Señor Jesús, ese camino que promueve el amor y el perdón, la misericordia y la benevolencia. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos, dice el Salmo 128. Tú serás una persona dichosa y bendecida. Solo acepta a Jesús en tu corazón y todo lo demás será añadidura y bendición del Creador. Nosotros nos vemos en un próximo episodio aquí en Tiempo de Paz.
Te invito a seguir en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Dios te bendiga.